Muy buenas, queridos amigos, y bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar analizando rápidamente esta nueva versión de Dark Side of the Moon lanzada por Roger Water. Oficialmente salió hoy, creo que voy a estar subiendo hoy este video, el, 20, el 6 del 10 del 2023. Bien, dicen que día digo. Eh, llamada Dark Side of the Moon Redux, bien hecha por Roger Water bajo el nombre de Roger Water, revisionando su obra más importante, la más reconocida, la que cambió al mundo de la música, por decirlo de alguna manera, con su banda Pink Floyd, que era su banda en ese momento, si bien estaban genios alrededor, bien. Vamos a estar aclarando de dónde sale esta idea, esta, esta secuencia de canciones, esta reversión. Todo empezó cuando Roger Water hace ya bastante tiempo, en plena pandemia, había decidido revisionar algunos temas viejos, antiguos de él, yendo para el lado del minimalismo. El minimalismo, como mucha gente sabe, es agarrar una canción. o en el caso este, agarrar una canción y simplificarla lo más posible. Llevarla a un sonido un poquito más tranqui, un poquito más relajado, y desde ese lugar. Trabajar para sumarle nuevas cosas. Cuando se dio cuenta que mejor funcionaba esta idea y que más cómodo se sentía era con Dark Side of the Moon, esto hizo que termine trabajando con todo el disco en particular y con todo el disco en general. Iba a pedir a, 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 a permiso a los otros Pink Floyd, pero dijo ¿Por qué tengo que pedir permiso si no así se toda llora Canciones? Bueno, así se todas yo, todas están bajo mi, mi, mi firma, entonces no tengo que pedirle permiso a nadie. Y decidió que finalmente iba a lanzar Dark Side of the Moon, en este caso Redux, bajo su carrera solista, y iba a comenzar a hacer algo que Roger Waters dejó la puerta abierta como para hacerla con varios discos. Bien, se cuenta que este va a ser el primero con el cual lo haga y tal vez haga lo mismo con The Wall. ¿Y por qué es tan importante y por qué Roger Water necesitó hacer esto? Según contó en una entrevista, él dijo que eh, había hecho el disco siendo muy joven, bien sabiendo muy poquito de la vida y en un momento de ebullición artística, pero también de éxito. Y quería revisionar el disco con eh, respeto por lo musical. Ahí vamos, vamos a ver cuánto respeto el amigo Roger pero teniendo en cuenta la experiencia que tenía al día de hoy hablando del concepto de Dark Side of the Moon. Recordemos que Dark Side of the Moon salió en la década del 70, es uno de los discos más importantes de la década del 70, por dos motivos. Primero, por la producción. Fue un disco que cambió la manera de producir el rock, o eso se cuenta, o mejor dicho, Popular hizo una forma de producir el rock, porque ya se venía haciendo, pero Dark Side of the Moon fue el primer disco que tuvo un éxito masivo. Por esto mismo, y fue referencia para todo el mundo, pero también fue uno de los primeros discos conceptuales con un concepto tan simple hizo que venda como disco y no solamente canciones sueltas, y terminó vendiendo un disco conceptual como se vendía antes discos que no eran conceptuales. Bien, bueno, por eso fue tan importante Darkseid of the Moon. Y acá ustedes dirán, muchachos, ¿y los otros tres? Y Gilmour. Y Wright y el amigo Mason, ¿qué pasó? ¿Qué onda viejo? ¿Qué, qué pasó acá? El único que habló, verdaderamente, eh, recordemos que a Wright lo perdimos hace ya bastante, lamentablemente, el único que habló fue Me Mason y dijo que el trabajo le encantaba, que le parecía maravilloso y que Roger Waters le había mandado una copia, fue uno de los primeros que escuchó el trabajo finalizado. Y que claro, Mason que iba a decir, escúchame, él quiere estar bien conmigo con el diablo. Dijo: No, a ver, por ahí me llama para tocar que necesito unos manguitos para comprarme otro auto. Vamos a decir que está buenísimo el disco. Dijo que está buenísimo, espectacular, que es una revisión maravillosa, que es fantástico. Le tiró todas las flores posibles a Roger Water. Gilmour aún no habló del disco. Bien, yo no, no creo que se moleste mucho en salir a hablar, Gilmour, porque supuestamente Gilmour salió afectado por este disco. Según, según los fans de Pink Floyd. Y ahora vamos a estar hablando de eso. Vamos a meternos en el análisis. Ya hicimos la historia. ¿Se dieron cuenta? ¡Pim pam Bum Vamos a meternos en el análisis. No voy a hacer canción por canción. Pero sí voy a dejar un anexo para el final. Hablar de los fans. Voy a centrarme en eso. Bien. Porque tengo mucho Tengo muchas más cosas para decir de eso que el disco per se. Bien. Bueno, ahora el disco. El disco de Dark Dios de Moon Redux. Es un disco que yo no sé qué tan valiente es. Yo no sé qué tan necesario es. Yo no sé qué tanto Roger Water acá está robando, no está robando. Decidió hacer algo lanzado, decidió no hacer algo lanzado y buscarlo comercial. Pero sí lo que hay que decir es que existe. Y tenemos que estar contentos con que Roger Water a los 80 años, o sea, es más grande que muchos de los tatarabuelos de la gente que ve este video, bien. Haya decidido revisionar de una manera tan novedosa su disco más importante. O sea, el tipo está laburando por el mango como debe ser sin chorear. Con reversiones, con remasterizaciones, con todo esto. Que hay mucha gente que está súper feliz con estas remasterizaciones y lo único que hacen es bajarle y subirle el bajo en cada mezcla, así te venden. Te vende lo mismo cada vez de forma supuestamente diferente. Bien, y es la misma gente que se queja de este disco, pero no importa. Dije que iba a hablar al final de esto. Lo que sí hay que agradecer y estar contento con que Roger Waters siga laburando. Que Roger Waters siga con la idea de seguir con su obra por más que vea hacia atrás. Y yo soy de la idea de que el artista se caga en la obra todo lo que quiere. No hay punto medio. Para mí el artista puede hacer lo que quiere con su obra, después estamos nosotros, humildes, oyentes, que vamos a decir lo que opinamos, ¿bien? Pero entendemos a la cabecita para decir lo que opinamos, ¿no? Entonces, Dark Side of the Moon Redux es una fiesta. Yo me alegro mucho que exista, estaba esperándolo. Yo le voy a ser sincero, muchachos, yo lo había bajado de, de Soulsec. Estaba ya el disco dando vuelta, hoy se publicitó, esperé que se publicite para hacer el video, ¿bien? Yo ya lo había escuchado. Y me había parecido una experiencia nueva. Es Dark of New Moon, pero es algo nuevo. Es algo nuevo no solamente porque esté tocado nuevamente, interpretado nuevamente, sino porque se busca un ángulo diferente del disco. Se busca un ángulo que musicalmente va más hacia el... ...soft y qué sé yo y qué sé cuánto, mucho más calmado, mucho más tranquilo, mucho más en boda de una persona de 80 años... ...y en el cual Roger Waters se expande en hacer esto de cambiar un poquito, madurar lo que termina siendo el concepto de Dark Side of the Moon. ¿Le sale bien? ¿Le sale mal? Y a mí la verdad que me parece que mucho texto. Hay veces que Roger Waters se pone a hablar... Y se pone a hablar y se pone a hablar. Y vieron, se parece a ese abuelo que amamos tanto, pero que todos los domingos te cuenta la misma anécdota. Te cuenta, te cuenta. Te... Llega el domingo, vos sabés que dos totines entraron. ¡Pima! Y el viejo se pone a hablar de una. una anécdota que te contó 250 veces. Y encima se expande la anécdota. ¿Vieron? O sea, le suma cosa. Lo está atacando el Alzheimer al señor, pero él suma cosas a la anécdota y se le acuerda de cosas que vos decís. No me acuerdo yo ayer lo que comí y este hombre se está acordando de cosas de hace 50 años, ¿no? Y es como Star Wars. ¿Vieron que va sumando capítulos, no? <laughs> Digamos, se va expandiendo. Bueno, of en Moon Redux es exactamente eso. Otra vez lo mismo, pero con el dejo de la experiencia, sonoramente diferente, pero con una letra que. Hay temas que confirman teorías de lo que era el Dark Side of the Moon original y hay otras letras que hasta contradicen. Y ahí está lo interesante de las letras de las canciones. Ahora, musicalmente, es un disco que va hacia lo que podría ser tranquilamente los últimos discos de Johnny Cash. Bien, cierto toque, cierto aire, el Tom Waits más tranquilo. Eh, más relajado, la voz de Roger Waters no da más que para eso y bastante bien la tiene por la edad que tiene, bien. Y busca eso. Ahora, ahora, es mejor, es peor que el Dark Side of the Moon original. Juega en otra liga completamente diferente. Nunca me van a escuchar decir a mí que yo voy a preferir este disco antes que el Dark Side of the Moon original. El original el del año 1973-74, no recuerdo, eh, es un disco que está ahí, siempre va a estar ahí y no es que te sacan ese para poner este, los que se quejan y dicen ¡No! ¡Darse de un ¡No! Son dos clics haces clic, pones Pin Floyd y eh, Darse a Dios de boom". dos clics, nada más. No, te pido otra cosa, ¿eh? Y después si querés el otro, dos climas. Roger Walker, Darkseid Dios de Mooning. tenés los dos discos. No es que uno saca el otro. Bien, lo que sí hay que decir es que sí es una nueva perspectiva, un nuevo panorama musical, sonoro, de composición, no, pero sin idea de sumar cosas. Y a mí esta versión, la verdad. Yo, le, yo también lo voy a ser sincero en algo. Yo lo escuché ahora para analizar y sale la próxima vez que vuelva a escuchar Dark Side of the Moon Redux. Sí, cuando quiera hacer el resumen de los discos del 2023. Ahí lo voy a escuchar y después creo que nunca más. Y yo creo que Roger Water es consciente de esto. Roger Water no quiso sacar esto tapando al Dark Side of the Moon original. Sino que quiso hacer algo que me, me van a escuchar 15 monos. Pero que los 15 monos bueno, tengo un dendo, el es la de Bang, un poquito que vuelva y me parece fantástico. Bien, ahora, ahora, ninguna versión de las canciones supera musicalmente a la idea que tenemos de Dark Side of the Moon de la década del 70. A qué me refiero con esto? No estoy diciendo que sean mejores o peores, sino que nosotros tenemos el concepto de Dark Side of de Mundo en la cabeza, que es el originario, que es con el cual se creó, y es imposible que desde ese lugar, queriendo hacer algo diferente, tengamos algo que supere mínimamente o quede mejor que lo que ya tenemos en nuestra idiosincrasia indios, casi de vida musical, que es aquel que conoce medianamente de música, escuchó the Dark Side de Mundo. Bien, es un disco tan mitológico que cualquier coma que se corra, nos hace sentir incómodos. Imagínense en un disco nuevo sobre eso. Bien. Y vamos a lo compositivo. Lo compositivo a nivel musical, que es lo nuevo que trae. A mí que no traiga guitarras eléctricas, no me parece la patada que todo el mundo está diciendo. Que le dio a David Gilmour, sino completamente lo contrario. Respeto total a David Gilmour. Porque, primero, vamos a ser sincero. No pega en el disco una guitarra eléctrica, no busca eso Roger Water. Hay guitarras eléctricas, seguramente hay, pero nunca son la base como eran en algunos momentos en Dark Side of the Moon original. Y esto, más que decir, mira, puedo sacar Dark Side of the Moon sin guitarras, sin tu laburo existiría Dark Side of the Moon, también puede ser leído, y es más la lectura que le doy yo, el respeto que le tiene Roger Water al trabajo de Gilmour dentro de Dark Side of the Moon, como diciendo. Sé que no voy a superar eso. Sé que no voy a superar eso. Y de sé como se quejan de Gilmour. También digan que los teclados de, de, de Wright no están tampoco. Porque los teclados están tocados de una manera completamente diferente en este disco. ¿Bien? Pero como la guerrita es Water vs Gilmour, ¿no? Eh, no, mirá qué falta de respeto que le hizo a Gilmour. A mí me parece fantástico la idea de que el concepto nuevo. Deja fuera a lo más característico de Dark Side of the Moon original, que es la producción, la guitarra y eh, los teclados a nivel musical. Los intes a nivel musical. La experimentación a nivel musical. Ustedes se dieron cuenta de que Roger Waters al día de hoy sacó este disco siendo más grande aún que el hombre que era el portero de B-Row que aparece haciendo las encuestas y qué sé yo qué sé cuándo. Esto es un datito de color interesante. Entonces tenemos un álbum que cada una de las versiones es diferente. Inferior. Y sí, papá, obviamente que van a ser inferior. Salvo on the run. Salvo en the, the run está mejor acá. Si so run era un. no fue muy importante para el concepto de la música electrónica. Muchachos, saigamos de que si las cosas son míticas, son importantes, Que sé yo, qué sé cuánto, que fueron las primeras, porque no. No, no es así, no es así. Mientras estaban haciendo the los muchachos estaban viendo con el, con el reloj a ver cuánto duraba para que el, le ocupe el disco la mayor cantidad de tiempo posible. Bueno, bueno, sí. Digamos que es así. Bueno, ahora. ¿Ya hablamos de las canciones? ¿Ya hablamos del concepto? ¿Ya hablamos de la producción? ¿Ya hablamos de lo que pienso del disco yo? ¿Es superior? En lo absoluto, nunca va a ser superior... Una revisión que busca, algo completamente diferente, mucho más maduro. Lo peor que tiene el disco para mí es demasiado texto. Hay, hay veces que al amigo Roger da ganas de sacarle el micrófono y decirle, mire, mire, señor. Tranquilícese, cálmese. Por más interesante que sean las cosas que diga. Bien. Y acá me meto en el tema de los fans. Y acá voy a hablar en serio. Voy a hablar en serio porque los fans, y me meto. Me meto, bien, yo no soy fan de Pink Floyd, pero me meto. Yo soy más fan de Bowie, yo soy más fan de los Stones, yo soy más fan hasta de los Beatles, si querés. A mí Pink Floyd, yo soy fan de Animals. Animals es uno de los discos de mi vida, pero Pink Floyd no es una de las bandas de mi vida. Bien, empezamos por ahí. Los fans somos la gata flora. ¿Qué quiere decir la gata flora? Para los jóvenes. Si, si te la ponen grita, si te la sacan llora. Bien, digamos, siempre nos vamos a estar quejando, porque si este disco hubiera sido un una copia, hubiera puesto un guitarrista y le hubiera, le hubiera apuntado con una 22 diciéndole, "Tenés que tocar igual a David Gilmour" y no hubiéramos quejado, hubiéramos quejado, che, mirá cómo intenta copiar a David Gilmour. Todo bien con Gilmour, ¿eh? un guitarrista fantástico, maravilloso, increíble que tuvo la suerte de estar en una de las bandas más populares de la historia. También hay que decirlo, pero eh, escuchen una cosa: todo lo que tiene Gilmour, el 75% es por Waters. Bueno, bueno, porque yo veo acá que no, Gilmour. Bueno, eh, y los otros dos Atrapa también, eh, el otro todavía sigue cobrando. Eh, bueno, y digamos que de alguna manera. Eh, hubieran, se hubieran quejado de ese lado. Ahora, porque es algo diferente están los fans que te dicen No, pero está fanando con lo mismo. ¿Está fanando con lo mismo Roger Water? ¿Roger Water está fanando con lo mismo? Cuando vos hace seis meses te compraste la 19 revisión de un álbum de los Beatles que te vende exactamente lo mismo y como dije en un principio lo único que hace es ponerte el bajito un poquito más arriba. Ponete un bajito un poquito más abajo, subirte la batería, no te saco la batería, y después te venden lo mismo, la vez número 20, con la batería, pero con el bajo arriba, ¿no? Y vos lo seguí comprando. Y esto es robar? ¿En serio esto es robar? Y lo digo de esta forma, lo digo de esta forma, porque yo me hago el boludo, pero yo hago investigaciones. Yo me meto ahí en el, ofo, el foro, no me meto en uh, el investigaciones y me doy cuenta que son todos llantos. En vez de ponerse contento, que a uno de sus hijos, porque si vos sos fan de Pink Floyd, lo sos por Roger Water, ¿eh? No lo sos ni por Sid Barrett, ni lo sos por eh, David Gilmour. Te pueden gustar los dos. Sid ¿Sí? era un genio, David Gilmour un genio en la guitarra. Pero Pink Floyd es lo que es por Roger Water. Y en vez de ponerte contento... ¡Ah, escuchame! Lo que pasa es que en este mundo, y acá me voy a poner un viejo choto como Roger Water. Bien, en este mundo... Que todos necesitamos dar una opinión. Tiene que ser la opinión más zarpada y para llamar la atención tenés que ser vehemente, como estoy diciendo en este video. Tenés que ser lo más crítico posible y tenés que mandar toda la mierda o chupar los pies completamente, no hay punto medio. Que en esto sí yo estoy ahí, eh, digamos de alguna forma. Si hay una característica que me gusta decir que tengo es que más o menos digo lo que pienso, ¿no? Eh... Y digamos que de alguna forma lo mejor que puede hacer Roger Water es no abrir Twitter, no abrir Facebook, no abrir ni, no abrir ningún canal de Discord, no abrir nada. Porque la verdad lo que tenemos acá es un regalo caído del cielo, muchachos. 6 del 10 del 2023. ¿Qué pasó y qué se está festejando? Dos cosas se están festejando. ¿Eh? Dar saludos de Moon Redux y...